Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos acá en telev 1 toda la verdad primero, que nos abre sus espacios, sus tiempos, para que sigamos ya desde hace dos años eh, en estas charlas que estamos teniendo eh, sobre los caudillos federales eh, de la época soberana de, de la Confederación Argentina, de Juan Manuel de Rosas, eh, tanto caudillos, funcionarios, políticos que unieron y rodearon al al ilustre restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas, en su, en su gobierno este, a lo largo de tantos años. Si Argentina existe como territorio y comunidad de destino en lo universal, es gracias, todos sabemos, a Juan Manuel de Rosas, padre de la patria de algún modo también. Hoy nos toca un personaje, a diferencia de la vez pasada que hablábamos de, de alvear, hoy nos toca un personaje... Eh, fiel a su patria desde el primer día hasta el día de su muerte, aún después de caído Juan Manuel de Rosas. Son de los pocos que continuaron, continuaron siendo fieles al, 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 al gobierno soberano de la, de, del restaurador de las leyes, aún corriendo peligro su vida y sus bienes. Todo esto lo, en forma más amplia la pueden, lo pueden ver allí en el zócalo que el, eh, Matías, nuestro director, eh, dice el mensajero de la confederación argentina .blogspot.com a la cual agradezco bueno pueden allí meterse ver todas estas cosas todos los textos, fotos, videos etcétera eh, y agradezco las palabras las salutaciones, el aliento de la gente en la calle o vía mail o por las redes, etcétera sobre todo nuestro eh, sobre nuestra labor a lo largo de estos años eh, sobre la parte humana sobre la faz humana de todos estos funcionarios y caudillos este, argentinos, poco conocidos y menos enseñados en las escuelas. José María Rojas y Patrón preguntan en la escuela quién es, y no, no sé si habrá uno que sepa quién es. Eh, nació en Buenos Aires, 1795, también murió en Buenos Aires, 1883, muchos años después de la caída de Rosas. Eh, fue un este, no, notable comerciante en principio. Con sus negocios, este, por sus vínculos en Río de Janeiro. Parti comenzó a participar en política recién en el 1820, en la época de la anarquía. Fue muchas veces electo legislador provincial. Fue médico. Fue médico. Este, eh, fue elegido diputado del Congreso Constituyente de 1826. Al principio fue incorporado al Partido Unitario y votó a favor de la Constitución unitaria de 1826. Este, bueno, porteño tenía que ser, los porteños generalmente tenían una inclinación innata a, al pensamiento unitario al principio. Eh, fue ministro de Hacienda, a pesar de ser unitario al principio, por Manuel Dorrego, gobernador a la sazón de la provincia de Buenos Aires. Cuando es derrocado y fusilado Dorrego, se dio cuenta quiénes eran los unitarios. Salvador María del Carri, Juan Cruz Varela, La Valle, Agüero, Vare, este, todos los Varela, bueno, etc. Eh, eh, Malsina, Padre. Entonces se alió a los federales de Juan Manuel de Rosas, siendo nombrado representante para firmar el pacto federal, el importantísimo pacto federal de 1831. Lo firmó él en nombre de Rosas. Permaneció en la ciudad de Santa Fe como parte de la comisión representativa de las provincias federales, que tenía que convocar al Congreso. Este, pero el mismo, Ro, eh, eh, se, el mismo Rojas, Rojas y Patrón, se opuso a la firma de una constitución con la intención, confesa, de conservar los privilegios de la aduana, que él consideraba necesario para la provincia de Buenos Aires. Es que Rosas no es aún en su primer gobierno, el hombre nacional que será luego. Es todavía hombre de Buenos Aires, y a ello se debe la política económica de su provincia. Claro, en el primer gobierno de Rosas, Rosas trata de hacer una especie de mix, de unión entre federal y unitarios, ¿eh? de saldar ese problema, que esa guerra fraticida. Entonces incorpora hombres unitarios, era todavía una, una legislación... Una política económica bastante liberal, eh, defendiendo bastante en principio los intereses este, de la aduana, de conservar los privilegios de la aduana, eh, digamos, esa, esa primera etapa de, de, de Rojas y Patrón, este, y de Rosas, en todo caso, era bastante eh, laxa, era bastante, no era cerradamente federal. Eh, bien, eh, Rojas y Patrón, bueno, finalmente eh, el delegado él era delegado, eh, por, él fue delegado José María de Rosas, junto con el delegado de Corrientes, Pedro Ferré, eh, querían de algún modo proteger un poco ya, comenzar a proteger eh, los intereses. Este, de, de, digamos, este, de las provincias, pero empiezan también los dos a intentar este, una libertad de comercio, ambos, Rojas y Patrón y Ferré, porque la aduana constituía un gran recurso económico de presupuesto. Entonces las, las exportaciones agropecuarias o pecuarias era la base de la economía en aquel entonces. En cambio, para el interior, eh, esa, esa, ese proteccionismo, digamos, no proteccionismo, esa libertad de comercio, digamos, este, no era bien vista en Buenos Aires. Ellos querían, los porteños querían, una, querían una, una protección, digamos, de la aduana, porque querían quedarse obviamente con los ingresos de la aduana. Este, y en el interior, ese proteccionismo aduanero significaba el... el el aniquilamiento de las posibilidades industriales en el interior. Entonces, la oposición en Buenos Aires eh, desarticula el proyecto correntino de Ferré, eh, impulsado por Ferré. Eh, bueno, este, 26 años de liberalismo económico habían producido variados efectos. Por ello, tomando nota de tal situación, tanto Rosas como Rojas y Patrón van evolucionando, se dan, cuenta, se dan cuenta que ese cerrado proteccionismo y quedarse con todos los ingresos de la aduana nada más que para Buenos Aires este, está bien, bien para Buenos Aires, pero provocaba este, la pobreza de toda la nación. Entonces allí Rosas pasa de ser un funcionario o un gobernador exclusivamente de Buenos Aires y comienza a tener una visión panorámica de lo que es el país de, y que los intereses tenían que ser parejos para toda la nación, para todo el territorio y comprendían que ese sistema cerrado, porteñista centralista, perjudicaba al país eh, entonces Rojas y Patrón fue nuevamente Ministro de Hacienda que ya había sido de Dorrio y Valcarce en el segundo gobierno de Rosas ¿no? y llevó a cabo una administración excelente prolija y con informes muy detallados como le de gustaba a Rosas. Fue un gran funcionario y patriota. Bajo su consejo, Rosas disolvió el Banco Nacional, estocada violenta contra el imperio británico, y fundó la Casa de la Moneda, que luego sería el Banco de la Provincia de Buenos Aires. También fue creador de la famosa ley de aduanas, eh, Rojas y Patrón, eh, en 1835, al eh, comienzo del segundo gobierno de Rosas que significó una ruptura total contra el este, libre camismo porteño, digamos, y comenzando a ser un proteccionismo, no solamente como era al principio para Buenos Aires, sino para todo el territorio de la nación. La in las industrias comenzaron a florecer eh, eh, y este, cambió ese criterio económico que tenía Rosas en el primer gobierno por un sistema del cual se derramaban los ingresos Rosa los hizo derramar para todas las eh, para todo el interior para todas las regiones del interior eh, Más allá de su claro sentido proteccionista nacional no solamente porteño ciertos autores liberales han dicho que la ley mantenía el sistema de puerto único sí, bueno rosa seguía con el puerto único en Buenos Aires la diferencia estaba que no, eh, no que, digamos esta, esta gente, Decían que no se nacionalizaba los ingresos de la aduana, ni habría la navegación de los ríos interiores. Eh, pero Rosas, si bien mantenía el control de los ingresos de la aduana, no se quedaba con esos ingresos como hacían los unitarios, sino que este, democráticamente, si se quiere, o patrióticamente, lo, 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 lo derramaba en todo nuestro país. A mediados de 1840, este Rojas y Patrón, que era el que impulsó, como dijimos nosotros, el creador de la ley de aduana, el creador del Banco Provincia, junto con Rosas, eh, que, que digamos, daba todos los, los argumentos técnicos y legales, José María Rojas y Patrón, eh, fue elegido en 1840 diputado provincial y cuando se frustró el famoso ataque... Eh, para tratar de asesinar a Rosas con el famoso regalo que le enviaban desde, desde la banda oriental, esos cañoncitos, y ante el inminente pensamiento que podía llegar a haber un nuevo atentado contra Rosas y fallecer Rosas, qué iba a pasar con nuestro país, él propuso, Rojas y Patrón, que Manuelita Rosas fuera heredera del gobierno eh, provincial. Eh, una especie de digamos, este, una continuidad heráldica, si se quiere, en el caso de que no estuviera Rosas, muriese Rosas, Manuelita sería la sucesora, una especie de monarquía, digamos, de alguna manera, Rosas obviamente lo, lo negó y rechazó esa posibilidad de plano. Eh, ¿Cuándo termina la carrera política? enorme que tuvo José María Rosas y Patrón, gran, gran patriota y, y creador de todas esas leyes tan proteccionistas para el país, con la batalla de caseros. Continuó siendo un importante comerciante, fue uno de los pocos amigos que siguió manteniendo Rosas y había intercambio epistolar continuo con Rosas, después con, con Manuelita, eh, aún después de muchos años después de casero. Y eh, Juan Manuel de Rosas lo, lo menciona y eh, agradece, le agradece en el testamento <coughs> su fidelidad a la patria. Rojas y Patrón fue una de las pocas, poquísimas personas que lo ayudaron económicamente, estando Rosas en el, en el exilio, en señal de agradecimiento y patriotismo. Eh, digamos, este, cuando Rosas y Patrón, Rojas y Patrón, hace su, su testamento, deja una cláusula en la cual dice de continuar socorriendo al general Rosas en el destierro hasta su muerte o hasta cuando éste lo indique. O sea que si él llegaba a morir, Rojas y Patrón, que de sus bienes, que fue perseguido, ojo, Rojas y Patrón, fue perseguido este, muchas veces, tuvo que escaparse de la cárcel por ser federal, fiel al rosismo, este, pero bueno. En, en, en la banda oriental estuvo trabajando, eh, tuvo su, su, digamos, recompensa también económica. Y él dice que en caso de morir, que los herederos, herederos de él siguieran ayudando a Rosas y seguía vivo en el exilio en señal de agradecimiento y de patriotismo también. Hasta que eh, muera Rosas o hasta que éste lo indique. El 27 de noviembre de 1861. Rojas y Patrón comparte con Rosas la decepción por aquellos que en su momento fueron considerados amigos y lo traicionaron. Hombres ricos como Nicolás Anchorena, Felipe Vela, cuyas fortunas fueron promovidas por la propia política de Rosas a lo largo de toda su vida este, y ante la desgracia y e infortunio, estos miraron para otro lado, como pasa actualmente muchas veces. Si te he visto no me acuerdo. En tal sentido, Rojas y Patrón le escribe a Rosas diciendo que don Nicolás... De Anchorena, se, se declaró mi enemigo y cuando se encontraba eh, conmigo hombro a hombro en la calle, hacía la vista a un lado en señal de desprecio. Ese era Nicolás de Anchorena, el hijo de Tomás, este, este socio de. y primo de Juan Manuel. Eh, esto hasta sus últimos días en que lo solía encontrar, dice, entre tanto. Este, y lo único que ha sacado sus nuevos amigos es que lo hayan llamado ladrón por la prensa hasta después de muerto. Eh, es interesante cómo eh, José María Rojas y Patrón le transmite a Rosa lo que Rosa ya veía. Rosa le mandaba cartas a, Nicol a Nicolás de Anchorena y Nicolás de Anchorena, este, que tanto le debía su familia a Rosa y lo enriqueció este, en, en, de una manera exorbitante, si se quiere, eh, pudiéndolo ayudar, por un lado no lo hizo. Y a su vez la familia Anchorena eh, le debía sueldos como administrador de los, de los campos de los Anchorena a Rosas, este, porque Rosas se los administró toda la vida eh, y ayudó al enriquecimiento de los Anchorena. Nicolás Anchorena dijo que no, que de ninguna manera este, administró eh, Rosas nada de los Anchorena. Eh, es interesante lo que menciona el historiador liberal Burnett Merlin cuando Rosa quiso ser inglés. Historia de una anglofilia en la tercera edición, 1976, en cartas intercambiadas con Rosa, 27 cartas en total, estando Rosas en el exilio, en la cual ambos, eh, tanto Rojas y Patrón como Rosa, expresaron su confianza en el mayor carisma de las mujeres. Derivado en parte de las connotaciones maternales que podía tornar mucho más agradable y llevadero obedecer a una señora, es decir, este, un feminismo de un modo o una reivindicación de la mujer, como se ve, de parte de rosas y de rojas y patrón hacia las mujeres, poniéndolo por encima de los hombres en esas cartas que se enviaron, 27 cartas se enviaron en total, rojas y patrón con rosas. Y hablaba del carisma de las mujeres y que era mucho más agradable y llevadero tener que obedecer a una mujer. El escritor citado menciona al respecto que tanto Rosas como su amigo eran fervientes admiradores de la reina Victoria y de Rojas en particular surgió la propuesta, debatida en la legislatura de 1841, de postular a Manuelita como la sucesora y heredera política de don Juan Manuel. Es decir, Rojas y Patrón eh, presentó un proyecto en la sala de representantes por la cual hubiera que el cargo de, 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 digamos de, de gobernador de la provincia o de, de sucesora de Juan Manuel de Rosa fuera su hija manuelita. Eh, esto obviamente no lo aceptó Juan Manuel. De ninguna manera, ya lo dijimos. Rojas y Patrón entonces además le menciona sus ideas acerca del sistema de gobierno mejor. Y él dice, le dice Rojas y Patrón a Rosas, no creo en la monarquía, pero tampoco en la república como están al presente. Son formas extremas. Partiendo de la idea de poner hereditaria de la república a una persona, mi opinión ha sido siempre que debía ser una mujer, en este caso Manuelita. Eh, pero Juan Manuel rechazó nuevamente dicho proyecto referido a su, a su hija. Eh, interesante este libro. Eh, Rojas y Patrón fallecen en Buenos Aires en 1883 y este gran hombre, pues fue un gran hombre y muy fiel al país, no solamente a Rosas, podemos decir a Rosas, pero de algún modo eh, traspolando eso, él fue fiel a la soberanía de la nación. Él se ha dado cuenta que con la caída de Rosas caía la soberanía de, de nuestro país caía en manos de los unitarios, que eran agentes nativos de, del imperio inglés o francés o portugués o brasileño, eh, y se daba cuenta que se perdió la soberanía en el 52, tenía una gran visión, hasta el día de hoy no hemos recuperado nuestra soberanía, más allá de algún atisbo que pueda haber alguno, la soberanía nunca se recuperó, sí, obviamente hubo políticos que, que, que propusieron y, y propendían como Carolina Ortiz, Obreche y tantos otros, Martínez Subiría, eh, hay muchos, eh, Sacheri, Yenta, pero que no tenían, eh, eh, digamos, el, el, el poder de modificar de raíz eh, nuestra dependencia extranjera, eh, nuestra dependencia masónica, los masones acá también fueron muy fuertes. Este, y él se dio cuenta de eso, Rojas y Patrón. Y e intentó ayudar, sabía las desgracias de Juan Manuel en el exilio, intentó, pagó, le, le llevó dinero, cartas, le mandaba dinero, cartas, lo que podía, lo que tenía de su bolsillo, tampoco le sobraba, tenía familia, pero hizo lo que pudo hasta el último día de, de su vida. Este, fallece en 1883, eh, este gran hombre no tiene ni una calle que, que lo recuerde, al igual que Felipe Arana. Eh, en consonancia al típico proceder del unitarismo liberal jacobino, que utilizaba, cuando no el denuesto, eh, la mentira, utilizaban el silencio como arma. Cuando no tenían un argumento eh, falaz y fraudulento sobre alguna persona que no comulgaba con sus ideas, bueno, simplemente lo llamaban a silencio y esa persona no existía. Lo ponían debajo de la alfombra eh, de la historia. Este es nuestro gran rojas y patrón, estimadísimo por mi parte de los más patriotas y debiera tener no una calle, una avenida a su nombre, monumentos por todos lados y, y eh, ser enseñada su vida tanto en la primaria como en la secundaria como en la universidad. Y no por ahí meramente nombrado como por ahí se lo nombra, como bueno, redactó la ley de aduana, creador de Banco de la Provincia, mucho más hizo. Este, porque al crear la, la ley de aduana y, y el banco de la provincia y cerrar el banco de descuento y después el banco nacional en manos de los ingleses, le cerró el grifo a la, al manejo económico de nuestro país y político de parte de los ingleses. Y esto los ingleses no se lo perdonaron nunca. Este, yo siempre digo que hay que atacar, si uno quiere atacar no hay que atacar a las personas. Pro inglesas, pro francesas, sino atacar donde más les duele, que es en el bolsillo y en el control del crédito y de la banca nacional. Ahí está el secreto de nuestra soberanía, de allí para adelante. Bueno, muchas gracias, hasta acá llegamos este, en nuestra nueva sesión, en nuestra reunión, eh, en este caso con José María Rojas y Patrón. Muchas gracias y hasta la próxima reunión.